Hello, good evening, everyone. How are you doing tonight? Hello. Welcome. Hello, teacher. Thank, Thank you, you for right your patience. Good evening. Nice to meet you again. All right, good. Here we are, yes, yes. All right, yes, here we are. All right, nice. I'm, I'm so glad to be your teacher in this module we are going to continue right we are going to continue there are some others that i haven't the pleasure to meet yet but i know that we are going to be good friends here because i am just a facilitator right i am just a facilitator so this is for you to learn english thank you very much for your patience um, all right. So, how is everybody doing tonight? ¿Cómo les, les va el día de hoy? A ver. I'm good. Good. I'm happy. I like it. Nice. <laughs> oh, yes. <laughs> I'm very happy, too. All right. Hello. I'm seeing Nelson, Ronald, Norma, Blanca, Georgina, Norma, Elizabeth, and Merín, Daniela, Suleima, Emilio, great! I'm so glad. All right, I will start the class by taking the attendance. All right, I will take the attendance. So please, everybody, remember that the requirement is that you have to turn your camera on, and also you have to say present when you listen to your name. Okay, todos por favor tienen que tener su cámara encendida. y definitivamente acuérdense que cuando decimos o escuchamos nuestro nombre vamos a decir presente okay en English we say present all right are you guys ready I'm ready okay ready. then Alexandra yeah. Patricia Areva los Reyes present each other. okay there we go One second um, Alexis Giovanni Ramos Rosales Ana Yamilet Hernández Martínez. Present teacher. Okay. Present teacher. Okay. Uh, was it Alexis? Fue Alexis quien me dijo, sí. Okay. Vamos a ver. Blanca Ana Mala Yamilet. Present teacher. Thank you. Ana Yamilet. All right. Thank you. Blanca Guadalupe Benavides Martínez. Present teacher. Carlos Antonio Castro Torres. Present teacher. All right. Cristina Claribel Chavarría de Bonilla. Present teacher. Okay. Edwin Alexander Hercules Torres. Hercules Present Torres. Teacher. All right. Uh -huh. I remember. All right. Efraín Emilio Acevedo. Mr. Acevedo, are you there? Not yet? All right. Y Georgina Concepción Menéndez de Echeverría. No, Georgina, yet. Uh, Gilda Beatriz Pineda Leiva. Isaura Evelia Vázquez de Ponce. Present teacher. Ok, vamos a ver. Tenemos, no sé cómo se pronuncia este nombre, así que me ayuden. Se sí, dice. Josía Alexiomar, Mejía Benavides. Present Lo dije teacher. correcto. Perfect. Ok. Entonces es como Josía. Yes. Ok. Josía Alexiomar. Ok. Nice. Juan Marcelo Flores. Present teacher. There you are, Juan. All right. Manuel Aristides Cardona Navarro. Mr. Teacher. Cardona. Present All, right. All right, welcome. Maria, Present. Mariana Denise Monterrosa Portillo. Present teacher. Okay. Melissa Cecilia Beltrán Torres. Present teacher. Okay. Merín Daniela Carranza Valencia. Present teacher. Okay. Nelson Adán Cerón Medina. Present teacher. Norma Elizabeth Callejas López. Present, okay. Present. All right. Present. All right. Norma Elizabeth. Ah, las dos son Norma Elizabeth. Ok, tenemos dos Norma Elizabeth. Lizano de Quinteros. Present. Ok. Oscar Alexander Santana Reyes. Present, teacher. All right. Ronald Roberto Torres Villalobos. Present, teacher. Verónica Stephanie Castro Rivera. Verónica, no está Verónica. Xiomara Natalie Rivera Ríos. Presentation. All right. Um, Jamilet Geraldina Martínez de García. Not yet. All right. Um, vamos a ver. Tengo por acá, Zuleyma Emperatriz Álvarez de Ramírez. Present teacher. Okay, done. So, thank you very much for your patience. Here we are. We are going to start a class tonight. And we have some requirements to discuss, all right? Tenemos que discutir siempre los requerimientos porque es importante que todos care. estemos de acuerdo. Tell me. Sorry for interruption. Tell me. Did you? Uh, did you don't mention my name? Didn't I? May I? Uh, uh, your I name is Gilda. All yes. right. Creo yes. que yes. si la mencione, pero tal vez no pronuncie bien su nombre. Okay. Es Gilda, your... verdad? Yes, teacher. Oh, Thank okay. you. Okay. Thank you for letting me know, Gilda. Uh, excuse me, Miss. I don't know if you mentioned my name. My name is Georgina. Yes, Eche, Echeverria, right? Yes, thank you. All right. Sorry oh, I didn't hear Okay, no problem. I will check you in. Just give me one second. Allow me just a moment here because don't see. Okay, Gilda. Mm -hmm. Georgina Concepcion, right? There you are. Just okay. Meant to Thank you for letting me know. Okay, I will take you in at this moment. Yeah, this is really important because if you don't answer, then it's not valid your attendance. All right. Thank you very much for letting me know. Okay, guys. Let's go to the um oh, to the Requirements, all right. Okay, almost done. Okay, now you are in the module three, guys. Congratulations, you are moving forward. Yes, you are advancing. All right, in this module, we want to mm, discuss some um, requirements that are really important. I don't know, like I, I'm sorry, I know that you know these requirements, but we want to. Agree on this, all right. Queremos solo ponernos de acuerdo así rapidito. Vamos a ver. Por acá los tenemos. Y la primera cosa es que quiero darles la bienvenida. Welcome everybody to your module number three. My name is Carmen Beteta. Okay, I am going to be your teacher for all this module, module three. Uh, they are 16 hours that we are going to be together. And we want to. Um, Enjoy, right? We want to enjoy this time. It's really important to learn. I'm sorry, to learn having fun. All right, to learn having fun. All right. Um, I'm having some situation. Yeah, se está activando el solito. Okay, vamos entonces. My name, as I was saying, is Carmen Beteta. You can call me Teacher Carmen if you want, or Teacher Beteta is okay. My um, degree is in public relations, all right? And I have started to teach English too. So I'm an English teacher, all right? Um, I have studied also marketing and some techniques, okay, how to teach English, right? For every level. And I'm accredited by forth, as a facilitator, right? Uh, we are trying to update as much as we can, right? And uh, we are trying to take advantage of every opportunity that we have on hand, right? So that's me. Um, I have worked for some universities in El Salvador. And for example, I have been, I am teaching in Pedagogica. Um, I have studied, I'm sorry, I have taught in UCA, right? And some other schools of languages, for example, Educlase, right? Uh, it's a, a language school too. It's an English school. They have this kind of programs too. And also um, with English Corporativo. Okay, bien. Mi nombre es Carmen Beteta, y yo estoy muy feliz de ser su maestra, verdad? Eh, mi carrera, mi principal carrera es relaciones públicas y comunicaciones, aunque a la par siempre he desarrollado la enseñanza del idioma inglés, ¿verdad? O sea, he desarrollado los dos. Como les decía a otros grupos, eh, pues la ventaja y la bendición es que mis papás me pusieron muy pequeña a la escuela, entonces tuve el tiempo suficiente para poder estudiar varias carreras, ¿verdad? Entonces ha sido una bendición y esa es mi vida, ¿verdad? Eh, ahora desarrollo eh, me desarrollo en el área que sea necesario, ¿verdad? Y donde podamos disfrutar, ¿verdad? Disfrutar así, haciendo, um, trabajando y haciendo las cosas para ser felices, ¿verdad? Ok. Um, me gusta mucho que aprendan divirtiéndose, ¿verdad? Me gusta mucho que hablemos, que abramos nuestra boca, porque eso es la base para aprender otro idioma, ¿verdad? hablarlo. ¿Ok? Bien, entonces, acá tenemos algunas normas de convivencia que queremos hablar. Eh, la mayor convivencia que queremos tener es en el respeto, basada en el respeto. Respeto de todo tipo, ¿verdad? En todas las áreas, pero principalmente... En nuestras palabras de cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, ¿verdad? Tenemos que hablarnos con respeto. Usar las palabras por favor, gracias. En English, we say please and thank you, all right We have to use our best manners, all right Our best uh, behavior, nuestro mejor comportamiento para que podamos tener un ambiente de armonía. We want to have a, a harmonic ambience here, ¿verdad? Bien, la cámara debe estar encendida todo el tiempo, todo el tiempo. Su nombre debe ser completo cuando ustedes se registran, dos nombres, dos apellidos de acuerdo como aparece en el DUI. Si en el DUI solo aparece con un nombre, pues solo con un nombre, ¿verdad? Pero se nos da el caso, por ejemplo, tenemos a Norma, Elizabeth, tenemos dos Normas Elizabeth. Si me ponen, si no me ponen el apellido, no vamos a saber quién de las dos cuando venga una auditoría. Tal vez yo pues llegue a Conocer un poquito, ¿verdad? Pero si viene una auditoría, no va a saber cuál norma es la que está ahí, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo que necesitamos poner nuestro nombre completo. Y eh, la lista de asistencia se va a tomar, eh, voy a procurar tomarla cerca del final de la clase, ¿verdad? Para que estén todos ya a ese momento y. Eh, todos tengan la oportunidad de registrar su asistencia. Bien. La participación debe ser activa, aunque sea un curso online, eso no quiere decir que usted va a poner su cámara y va a estar oyendo música, ¿verdad? O va a estar viendo la tele. No, señores, aquí vamos a participar activamente, ¿verdad? Eh, yo creo que todos lo hemos hecho voluntariamente de estar acá y tenemos el buen deseo de desarrollarnos un poco más. ¿Verdad? De crecer tanto en nuestra cultura como en el conocimiento de otras culturas, ¿verdad? Entonces su participación debe ser activa. Usted puede usar el chat. Tenemos dos chats. Tenemos el de WhatsApp y tenemos el de eh, Zoom. Fíjense que yo no sé qué problema es lo que me ha dado en todas las situaciones porque como he estado logueándome en diferentes máquinas. Eh, fíjense que incluso miren todavía, como he, he, desde mediodía he estado tratando de unirme al grupo. No sé si ustedes han tenido esa situación. A ver si se mira por acá. No, me tapo. Okay. A ver por acá. Ajá. Así. Todavía miren cuando le doy para el chat dice loading. No sé si ustedes tienen esa situación. Ay, Dios. No se ve. Ahí está. Miren, aquí abajo sigue loading. Sigue cargando. Entonces, no me ha dejado loguearme. Voy a consultar con el área técnica. Sin embargo, espero que todos se hayan podido loguear ya en el de WhatsApp. A ver. Lo he intentado tres veces esta tarde y no lo he logrado. No sé cuál sea el detalle. Uh -huh. Muchas veces una, hay aplicaciones que pesan mucho y por eso no dejan. Y por eso es que no se puede, ¿verdad? Ajá. Pero fíjense que, bueno, yo voy a través del de, el, el link, ¿verdad? Para poder unirme y no no me permite. Pero bueno, continuando, es que ustedes tenemos dos chats. Gracias por las, la explicación. Ahora tenemos el chat de Zoom. En el chat de Zoom usted puede hacer las preguntas que usted necesite hacer a la hora que vamos avanzando en la clase. Usted me pone por ahí, um, teacher, cómo se dice esto o teacher, cómo fue eso, no entendí. Puede repetir, ¿ok? Ahí en el Zoom, en, en el chat de Zoom. Ahora también hay manual, ah, perdón, hay materiales que se los voy a compartir por el WhatsApp porque es más fácil enviar muchas veces desde el teléfono. Y hay otras que es mucho más fácil enviarlas desde la computadora directamente en el Zoom, ¿verdad? Entonces eh, van a recibir en los dos, dos chats diferentes materiales. Así que estemos de acuerdo y pongam, la, pongamos la atención ahí, ¿verdad? En cuál chat se envió. Bien, mm, usted puede levantar la mano cada vez que usted necesite hablar, ¿verdad? Esta máquina es algo moderna, tan moderna que es rápido, algo así. Si yo levanto la mano, me sale por ahí que estoy levantando la mano. Me sale por ahí la reacción. Vaya, si, eh, si usted quiere levantar la mano, va al menú abajo en los tres puntitos donde dice reacciones. Ahí usted pone levantar la mano. No se le olvide bajarla, ¿ok? Bajar la mano porque si no, después ahí se queda la mano levantada. Y decimos. Eh, Ajá, ¿qué necesita? Le volvemos a decir, ¿verdad? No, no, así se quedó, ¿ok? Entonces se nos, se nos eh, pierde un poco el hilo, así que por favor. Bien, uh, yo creo que todos conocemos que la lista de asistencia es necesario contestar, ¿verdad? El que no contesta, pues no se registra la asistencia. Bien, la asistencia tiene sus políticas, entonces debemos todos firmamos por estar el 100% de las clases, ¿verdad? A veces se dan emergencias y cuestiones, pero tiene que ser de verdad emergencia, ¿verdad? Para faltar a la clase. Pero hágamelo saber, por favor, para poder poner la notita ahí, la razón que usted sí reportó, ¿verdad? Aunque pues no le va a aparecer asistencia, pero le va a aparecer por ahí una notita que la auditoría puede tomar en cuenta, ¿verdad? La asistencia puede llegar hasta el 80% de las clases, pero eso no quiere decir que usted va a decir, ah, no, pues no me conecto, ay, no, no, no vengo bien cansado, ¿verdad? No, porque después le van a hacer falta, le van a hacer falta esos puntitos de porcentaje, ¿verdad?, eh, que se le va el internet, que se vino la tormenta y era el último día donde usted podía ganar exacto el 80%. I am so sorry. Ya no se puede registrar, ¿verdad? Entonces, eh, por favor, seamos conscientes de eso y. Eh, asistamos, ¿verdad? Responsablemente. Luego, el avance y el desarrollo en de la plataforma de aprendizaje es personal, individual y a su propio ritmo, a su propia forma, ¿verdad? Usted tiene sus horarios en los que usted puede sentarse, ver el video de la clase, hacer la, eh, la tarea que está después de cada video, ¿verdad? Acordémonos que vemos el video y hacemos la tarea. Pero también leemos el objetivo de la lección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos vamos a ir así como, ah, sí, vamos a ver este video, pero no sabemos enfocados en qué objetivo, qué queremos aprender o lograr. Después que usted haya leído el objetivo, ve el video, después hace la tarea y después usted ve en la tarea si realmente logró el objetivo, ¿verdad? Esa es la idea del orden de la plataforma. Bien. El inicio de las clases es a las siete, de, perdón, a las 8 de la noche, terminamos a las 9 de la noche, ¿ok? El horario ya está establecido, no lo podemos cambiar, ¿verdad? Eh, debemos, si usted va a faltar, pues no se puede reponer, aunque el video queda grabado. Usted se puede poner al día viendo el video, ¿verdad? Si tuvo alguna emergencia. La cámara debe estar encendida todo el tiempo. A veces estamos con datos o que la cámara de repente, puncia se apagó. Avíseme, dígame. Y yo con gusto, pues, lo voy a tener ahí con su cámara apagada, pero sé que está ahí, ¿verdad? La duración es 60 minutos, quiere decir que no nos vamos a salir antes, ¿verdad? Si por AOD nos desconectamos porque se fue el internet, que la, cama, la computadora no le puse el cargador, no me traje el cargador, no sirve la batería, etcétera, O el teléfono se me descargó y no tengo forma. Igual, vaya, busque el cargador y se vuelve a conectar o busque otro device, dígale a quien sea que esté ahí, que le preste para poder entrar, porque es importante cada minutito que usted está conectado, porque esa es la manera en que se cuenta la asistencia y es indispensable, ¿ok? Bien, entonces, si usted se desconectó, vuelva a conectarse, no diga, ah, ya estuve 30 minutos, no. Tiene que ser los 60 minutos. Los ejercicios de la plataforma eh, los vamos a dejar para tarea, ¿verdad? Eh, pero eso sí, cada jueves usted tiene que entregar, ¿verdad? Ya hemos, ya, ya creo que saben la dinámica. En este caso, nos toca ir hasta viernes, ¿verdad? Serían cuatro días en esta semana. Si no estoy mal, déjenme confirmarlo. Sería martes miércoles, jueves y viernes, sí, porque son cuatro días por semana, ¿verdad? Hemos empezado martes, ya el otro creo que va a ser siempre de lunes a jueves. Entonces, déjenme confirmarlo y yo les paso la información por el eh, por el WhatsApp. Bien, usted va a obtener su diploma, ¿verdad? Haciendo y cumpliendo todo esto con las políticas de asistencia y el trabajo en plataforma. Bien, las tareas y evaluaciones, 80% por el promedio de las tareas de la plataforma, ¿verdad? Las evaluaciones son dos: tenemos la de mitad de curso y tenemos la de final de curso. Eh, si usted es primera vez que está trabajando en este, que está, perdón, que está estudiando con nosotros en este módulo y entró directamente al 3, esta es nuestra forma de trabajar, ¿verdad? Eh, necesitamos que se cumplan los requisitos porque eh, se necesita el orden, se necesita que todos cumplamos los tiempos, ¿verdad? Ponémonos que este día prácticamente es el último del año, entonces necesitamos ir justito con los tiempos. Entonces, las tareas se encuentran en la plataforma, cabal después de la clase, ¿verdad?, eh, usted puede adelantar todo lo que usted quiera el contenido porque ese es a su ritmo la plataforma, ¿verdad? Pero eso sí, no va a decir, ah, mi ritmo es lento, entonces yo voy a trabajar, este, ah, pues no, no alcancé el jueves a entregarlo, lo voy a entregar el sábado. No, 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 no. El día jueves usted debe de haber subido las secciones que corresponden a esa a ese momento, ¿verdad? A más tardar, ¿verdad? Eso es a más tardar. O sea que usted puede terminar el miércoles, no hay ningún problema, ¿verdad? La idea es que usted adquiera el conocimiento, eso sí, no solo por llenarlo también, ¿verdad? Pero eh, si usted tiene alguna duda, cual, lo, cualquier cosa, me dice, ¿verdad? Me pone mensaje en el WhatsApp. Es más, en el WhatsApp usted puede poner consultas si y si hay algún compañero que eh, colabore dando la respuesta porque la conoce, también es bienvenido, ¿verdad? El material de apoyo lo vamos a ir compartiendo tanto ahí en el WhatsApp como en, lo, en las clases en Zoom, ¿verdad? ¿Ok? Is there any question so far? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? So far, a so good teacher. No. Great. All right. Then, week number one, sección uno y dos, section one and section two. Va a ir del 29 al 2 de diciembre. Déjenme confirmar el 2 de diciembre, ¿ok? Pero ya al 2 de diciembre ya eso tiene que estar subido, la 1 y la 2, ¿ok? Luego, la semana 2, tenemos que haber hecho sección 3 y el término, eh, perdón, el midterm test, uh, o sea, el examen intermedio. Vamos a la semana 3, sería sección 4 y eh, completo, ¿verdad? Ahora en la semana 4 sería la sección 5 y el examen final, ¿verdad? No quiere decir que va a esperar hasta la semana 4 para terminar. Usted si quiere lo puede terminar antes, ¿verdad? Y es bienvenido. Nadie le va a decir, "Ah, pues le vamos a dar puntos porque se adelantó." No. Al contrario, vemos su interés, ¿verdad? Vemos su dedicación. Okay, people. It's 8:34 right now, so we are going to start a class. All right. Let's go, everybody, to switch language. We go to switch into English now. All right. Everybody, please look at the slide. The slide says the section one we're going to study is what are you going to do? 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 Esa sería la primera pregunta que queremos darle respuesta, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos hablar de future. Okay, we are going to study the future tense. Yeah, future tense. And in the future tense, we have different kind of futures. Okay, tenemos diferentes futuros, ¿verdad? No solamente hay un futuro. Yeah, cuando expresamos algo, hay diferentes futuros. En este caso vamos a estudiar el futuro con esta estructura, ¿ok? Esta estructura se llama be going to, be going to, ¿ok? Así es el futuro que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se expresa? ¿Para qué nos sirve? That's what we are going to study in section one. All right, section one, future. With be going to, and look at this picture. What does it say? Happy birthday! Yay! Happy birthday, <laughs> Happy birthday to you. ¿Se sabe la cancióncita? <laughs> <laughs> a ver, cantémosle a nuestro amigo. We don't know any anybody. Well, no sé si alguien está cumpliendo años y le, le cae cabalito. A ver. Uh huh. Is there someone here who is her or his birthday today? Is it your birthday today? No. 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 All right. No. All right. Is there a closer date? A ver, ¿quién cumple años más cerca? Vamos a ver. ¿Quién cumple? Eh, hoy en noviembre. ¿Qué faltan unos días? Nobody. Right. Ya pasó el mío el oh sorry that's the past tense oh I'm so sorry ese ya es el tiempo pasado Okay, no problem entonces le vamos a cantar uh, a ver cómo era su nombre perdón perdón a ver a quién le pasó el, el, el cumpleaños me dijo dígame dígame su nombre nuevamente a ver era qué me dijo ya pasó mi cumpleaños please repeat ¿Qué es Oscar teacher Oscar Sí, Oscar all right entonces le vamos a cantar a Oscar happy birthday to you everybody happy birthday to you happy birthday to you happy birthday, Oscar happy birthday to you yeah. We are going to talk about how to express our birthday. When's our birthday? That's what we are going to learn. And also, we are learning. All right, all right. No gifts, I'm sorry. Van a ser virtuales los regalos, okay? <laughs> okay. Vamos a aprender a decir cuando es nuestro cumpleaños, okay? O cuando va a ser nuestro cumpleaños. También vamos a aprender a decir. ¿Qué vamos a hacer en nuestro cumpleaños, ok? So, future, and we are going to talk about plans, ok? Planes futuros, All right Pero estos planes no son planes allá cuando yo crezca. No, 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 no. Son planes próximos, ¿verdad? Cercanos, ya que sí si son seguro que va a pasar, All right un cumpleaños es seguro que va a suceder, ¿verdad? Estemos o no estemos vivos, siempre el cumpleaños va a pasar, ¿verdad? Y más de alguien se va a acordar y va a decir, "Ay, cumpleaños soy", ¿verdad? O sea, va a suceder porque va a suceder, right? So that's the future we want to talk about. That is the future we want to talk about. All right. First of all, we want to check this, all right? Veamos esta frasecita para que iniciemos así con Toda el feeling. Vamos a ver qué dice por acá. It's a new week. Mm -hmm. Life is cold. Don't slow back. It's forward. It's time to do the work. Yes. Power, right? Okay. It's a new week. We are starting a new week and also a new course. Okay, a new course. Life is good. This is a benefit we are receiving, right? Don't look back. Don't look back. No voy a decir, ay no, mejor hasta aquí llego porque, o sea, ay no, esto está muy difícil. La teacher solo en inglés habla y habla rápido. Ay no, no. Don't look back. Dice eyes. Forward, miremos hacia adelante. Ya le voy a entender bien a la teacher todo lo que dice, ¿ok? Eyes forward, eyes forward. Forward means hacia adelante, ¿ok? Y luego dice, it's time. To do the work, okay? Work. It's time to do the work. Yes, it's time. All right, here we are seeing the present and also the eyes forward to look at the future, all right? We are going to look at the future because we are going to finish module three successfully, all right? Successfully. Vamos a terminar con mucho éxito, all right? First of all, what we want to do. First of all, what we want to do is this, all right? Le vamos a preguntar a, vamos a ver, tres de ustedes, ¿ok? Esta pregunta ya la conocen algunos. Normalmente inicio de esta manera, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver, Blanca Guadalupe. Hello, Blanca. All right, so. Usted me va a decir las respuestas a estas tres preguntas, ¿okay? What's your name? My name is Blanca Laura. What do you do? I am a barber. All right. Where do you work? I I I work in I in work? My house. Okay, I work. And my oh, house. Lord. All right. Very good. Very good. Let's see. I'm sorry. Is it Gilda or is it Hilda? Hilda. Hilda. All right. I was with that dot. All right. Okay, Hilda. What's your name? My name is Hilda Beatriz Pineda Leiva. What do I... you do? I am a teacher, a computer teacher, and I work in a Centro Cultural. Very good, nice. There you go. All right, Yamilet, yeah, Yamilet yeah, Geraldina. <laughs> What's your name? What do you do and where do you work? Come on. Okay, my name is Geraldina Martinez. Um, I work, oh, sorry. Um, actually, uh, I don't work every day, just eventually okay. um, I work in a YouTube sepeque. Nice, nice. All right, I asked three people, okay? So now, everybody, please write on the chat only the answers, your own information, all right? Personal information, your name. Your professional occupation, and where do you work or where do you study? Everybody, please write it down on the chat. I want to see. Okay, Oscar. There you go. Mm -hmm. Okay, Christina. Okay. Hey, thank you, Nelson. Good. Uh, thank you. Thank you for the data. Let me check. It's still loading. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. I'm seeing here eight messages nelson there you go mm -hmm. alexandra all right ronald torres good nice to meet you guys nice to meet you all okay daniela mm-hmm um, manuel very good okay you work in your house nice nice to meet you manuel mm hmm Nice to meet you too. All right. Let's look at Anna. Anna Yamilet. Good. Mm -hmm. Nice to meet you too. Um. -hmm. Okay. Oh, thank you, Alexandra. All right. Good. Day. Good to know. All right. Norma Elizabeth. Great. Lisano. Right. Nice to see you again. All right. Alexis Giovanni. Nice to meet you. Nice to meet you, Georgina Concepcion. Great. Mm -hmm. All right. Okay. Thank you very much, people. Thank you very much. Now we are going to continue. ¿Qué necesitamos para saber? decir nuestra edad. A ver, ¿qué necesitamos para saber decir nuestra edad? Que nos pregunten, van a decir nada. No. no nos gusta muchas veces que nos pregunten how old are you, ¿verdad? Casi no nos gusta. Llega un momento cuando estamos chiquitos, sí, I I am seven years old and everybody wants to say how old they are, right? But our age, we don't want everybody to ask. How old we are, right? Pero qué necesitamos para decir nuestra edad? ¿Qué vocabulario necesitamos? A ver, everybody please the, tell to be. Me. the verb to be. Yes, the verb to be. Uh -huh. A ver, ¿cuáles son las tres formas del verbo to be? A ver, en tiempo presente. En tiempo presente tiene tres formas. A ver, recordemos, am, um, um. Is, are. is, are. is, are. is are. yes. Um, is r, am, um, is r. Esas son las tres formas que vamos a utilizar para hacer la estructura que vamos a aprender ahora, que es the be going to, ¿verdad? Entonces um, vamos a saber también que para decir la edad necesitamos saber números, ¿verdad? Numbers. Necesitamos saber números. También cuando nos preguntan cuándo nosotros cumplimos años, también necesitamos saber los números, ¿verdad? Necesitamos saber los números. Entonces empecemos por ahí, ¿ok? Let's start by saying the numbers. We have two different kind of numbers. Tenemos dos tipos de números. Remember, cardinal numbers and ordinal numbers. Cardinal numbers, ordinal numbers. The ordinal numbers are for the dates. And the cardinal numbers are for the ages. Okay? Para decir la edad, decimos con el cardinal. Y para decir las fechas, vamos a aprender los ordinales. Empecemos entonces por los cardinales, cardinal numbers. All right? Do you know the numbers? Do you know the numbers? Do you yes. know how to count from one to ten? Yes? Okay, let's count Next. to ten. Everybody, count to ten. One, one five, two, three, four, five, six, okay. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19 20, uh huh. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. And <laughs> great, <laughs> yeah. great. Yay, yeah, you can count. Yes. All right. Look at the cardinal numbers. The cardinal numbers, it's necessary that we know how to write. The number and how to write the word number. All right, the word number. So allow me to write here. This is important. Look, this is the number. Okay. And in this column, we have the word number. Okay. Nosotros decimos y cómo se dice en letras decimos nosotros, ¿verdad? En español. So to say that we say word number. The word number. Word number. What is important about the word number? We need to know the pronunciation and we need to know the spelling. Okay. Necesitamos saber el spelling o la escritura y también necesitamos conocer the pronunciation. All right. So number one. One. Number two, we have two. Right? We uh, pronounce the letter T explosive. Right? Two. Then we have these other sound. Este es el sonido que vamos a ir aprendiendo ahorita. Lo voy a poner por acá. Th, th. Aunque escupamos ahorita. Ponemos nuestra lengua en medio de los dientes, ok, in the middle de our teeth, like this, ok. Exagerémoslo, ¿verdad? Y vamos a sacar aire como que fuera una seta de zapato. Ok, y ese es el sonido del número tres. Three. 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 three, sacamos la lengua. Three, three. three. no decimos three porque three sería árbol, ¿verdad? Three, four, five, cerramos ese número five. Three. Aquí miren five. Luego three. six, three. seven, tenemos seven. que terminar esa n. Entonces, el consejo en general es cerrar el final de los números, cerrarlo, ¿verdad? Para que suene mm. el número correcto. 8, 8, 8, 8, 9, 9, no vamos nine. a decir nine. nine, vamos a decir nine, 9, 10, 10, 10, de el 13 al 19 tenemos una terminación común, ¿verdad? que es teen. Miren, teen. El teen. acento o la fuerza de voz teen. va a ir en esa sílaba. Entonces sería 13, 14, 15, 16, 13. vamos todos, 13. Sí. 14, 14, 15, 15 16, 15, 17, 17 15, 18 15, 19, 15, 19 20 21 mm -hmm. Yes. 20. Las palabras que llevan NT la T no suena, la que suena es la N, por eso aquí en el inglés americano sería sueni, ¿okay? Sueni. No es 20. 20. 20 en el británico, twenty en el americano. Okay? No es error que digamos twenty. You can say twenty, but it sounds um, more common for the Americans if you say twenty. Twenty. Okay, veamos el spelling, veamos el spelling cambia, ¿verdad?

Aquí no decimos torti, ¿verdad? No decimos torti, ni aquí no decimos tortín tampoco. Decimos thirteen y aquí decimos 30. 30. Cuando llegamos al 30, el acento, la mayor fuerza de voz va en la primera sílaba, sería 30. En el 13, el acento va en la última, Thirteen, ¿verdad? Thirteen. Aquí 13, sería 30 30 30, 30. 30. 30. 30. Ok. Vamos a ver, digámoslo, let's count by tens. Contemos de diez en diez. by tens, 40. 40. 50, 50, 50, 60, 70, 70, 80. 90, 100. Okay, ese sería diciendo la letra T fuerte. Ahora hagámoslo suavemente. 40, 40, 50, 50, ajá. 60, 60, 70. 70 70, 70 80, 80, 80, 80, 90, 90, 90, 90, 90 100. 100. 100. All right. 80, 80, 70. Yes. There you are. Okay, Pero necesitamos saber, eso sí yo les pregunto, how old are you, ¿verdad? How old are you, Suleima? How oh. How old are you? How old are you? How old Quantos años tiene usted How old are you? Uh, years. Okay How old are you? Eh? Y me dice Zulema, I am 26 years old, right? Old. Isaura, how old are you? I am 31 years old. Very good. There you are. Vamos a ver, um, Emilio, how old are you? Mr. Emilio Acevedo. I, um. All right, I am. A ver, ¿cómo decimos 38? <laughs> We say 38. All right, there you go. Uh -huh. 38 years old. There you are. All right, para decir la edad, usamos estos números que son cardinal. Numbers. Pero cuando nos preguntan esta pregunta, when's your birthday? Ah, queremos saber dar una fecha, ¿verdad? When's your birthday? Eso es lo que vamos a ver en estos últimos minutos. All right? Acá tenemos que para poder dar esa respuesta. I need to know the cardinal numbers, all right? Cardinal I'm sorry, ordinal numbers. Ordinal numbers, all right? Here we go. Look. Así decimos la fecha o el número del día, nada más, El número del día. For example, today is Tuesday, the 29th, right? 29th. Y yo saco ese sonido, ¿ok? Today is the 29th. All right. Vamos a ver. Los primeros tres números son los que son diferentes. De ahí los demás pues son similares, ¿ok? ¿Qué es lo que debemos hacer? Vamos a ver. Here we go. First sería primero, okay? First. 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 Mm -hmm. first. ¿Cómo ponemos el número o el símbolo? Pues, ¿verdad? The first. Nosotros the ponemos, SD. yes, the number one. We add ST porque es la terminación de esta palabra, ¿verdad? First. The first. first. Yes. Ah. Mm -hmm. Cuando vemos esto y tenemos que leer la fecha, decimos, First. No decimos one ni once. Decimos first. 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 Okay. First. Let's look at the next one. Second. 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 Mm -hmm. second. Tenemos second. el número dos. Second. Yes. Second. Mm -hmm. Y le agregamos la n y la d. Why? Because it's the ending of second. All right. Second. Then we have third. 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 Yes. Saquemos la lengua para que nos suene bien. Third. Y enrollamos la lengua, ¿ok? Third. Ahora acá ponemos el número tres y la terminación. The ending of third. Rd, right? Rd. Entonces, leamos. First, mm -hmm. second, first. First, third. 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 Yes. Third. Vamos a ver. Um, a ver a quién tenemos aquí. Tenemos a Ronald. Léame los tres primeros, por favor. Can you read the first three numbers? Uh, third, second, third. Thank you very a ver. much. Norma Elizabeth Callejas, please. Third, second, third. Thank third. you. All right. Alexandra, Patricia, please, the three first numbers. First, first, first okay. second, third. Thank third. you. Okay. Después de estos tres números, desde el cuatro en adelante, se quedó otra vez la máquina, desde el four en on, Vamos a agregarle al final la les, las letras TH. Y ese sonido es sumamente importante porque si no decimos ese sonido, estamos diciendo entonces el número cardinal, ¿verdad? Y ese error sí se nos oye como el cardinal. Entonces hay que poner el empeño en aprender la pronunciación, la pronunciation of fourth. Look, fourth. fourth. Uh -huh. Saquemos la lengua sin miedo, aunque nos mordamos la lengua ahorita y mañana tengamos dolor de lengua, no importa, ¿ok? Vamos. Fourth. 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 Pica, ¿verdad? Forth. Les pica un poco, ¿verdad? Forth. Forth. <laughs> Ajá. Pica un poquito porque no estamos acostumbrados a ese sonido, right? a esa four, posición four, de nuestra lengua. Four, seven, seven. Seven, seven, no decimos tent porque entonces sería tienda de campaña, ¿ok? Aquí decimos ten, okay? Y suene ese airecito Tenth. como zapato español, ¿verdad? Tenth. Como cuando Tenth. oímos zorro, igual ten, ok. Tenth. Veamos el once y el doce. Eleven, eleventh, twelve. Eleventh, twelve. Eleventh. Uh -huh. 12, 11. 12. 12, 12, 12, 12, 12 uh, Exacto. Veamos el spelling de 12. Look, 12. Ajá, ¿verdad que cambia? 12, uh -huh. 12, aquí el 12, normal sería una V y una E, pero aquí tenemos una F, ¿verdad? 12. 12. 12. Uh -huh. 12 uh -huh. Bien, del 13 al 19, igualito, ¿ok? 13th, 14, 14th, 14, 14, 14, 14, 14, sacando la Z del final. 15, uh -huh. 15, la TH. Sigamos. 16th, 17th, 18th, 19th. Este cambia, miren, este cambia. Aquel era 20, 20, 20. y terminaba con una Y. Aquí termina con una I, perdón, aquí le cambiamos la Y y le ponemos una I latina, ¿verdad? Y le ponemos E y la TH. Entonces, suena diferente. Suena 20th, ¿ok? 20. 20th. 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 Ajá. 20th. Cuando regresamos del veintiavo, del ¿verdad? O del vigésimo, vamos al de regreso first. al uno pero el uno de, en, en mm. ordinal es first okay? entonces decimos decimos 21 22 exactly 23 24th 25th 26 27th 28th 29th Igual con 30, right? 30, yes. 30, 30, 30, 30 yes. Ahora lo tenemos. 31. 30 y lo vamos 40, a 40, ver hasta allí porque how many days are there in a month? 30. 30, 30 40, or 31. 31. 31. 31. 31, 30, 30, 30, 31. 30, no, no, ahí no se me confunda. Vamos a ver. How many days are there in a month? 30 31? 30, 31. 31. 31. Yes, 31. cardinal numbers yes. because it's a, an amount, right? Es una cantidad, entonces lo decimos con cardinal numbers. All right, we have only three more minutes, all right? So let's talk about how to say the year. How to say the year. Look. Mm -hmm here we've got the year how to say the year what year are we in ah, the current year is 2022 2022 that's the long number right Ese es el nombre largo that's the long number what about they common way to say it we 20, divide 20, this 22. yes we 22. divide into parts 20. yes okay 2022 20, 22. 20, Twenty-two. yes 2022 okay y si dividimos en dos partes los años como diríamos este año que está acá. this year, this year. yes El cero lo decimos como oh, okay. 1502. Mm -hmm. What about this one? Oh, two. Oh, two. 1821. Yes. And this one? Yeah, but there is a different way to say that, all right? Todos los que son 1500, 1600, 1700, los vamos a decir el primer número de dos cifras, ¿verdad? Que sería 15, 16, 17, 18, 19, 19. Y luego okay. estos dos ceros, como el número 100 tiene dos ceros, ¿verdad? Entonces vamos a decir 1900, right. 1900. Okay. Uh -huh. Si fuera el 1500, ¿cómo diríamos? Fifteen hundred. Yes. If one thousand six hundred. Fifteen hundred. All right. Yes. Now let's read this other year. This one. Nineteen ninety-two. Yes. Very good. Nineteen ninety-two. Very good. What about this one? Two twenty. Twenty hundred. Yes. Okay. No, we don't say two hundred. Yeah, you got it. Yeah, yeah, yeah. All right. We say twenty hundred. Two thousand? No, ahí no, no 2000. decimos twenty thousand, uh, twenty hundred. Decimos two thousand. Two thousand. Two thousand, yes. From the two thousand to the two thousand and ten, we say complete the year, all right? Es una forma eh, del lenguaje común americano, ¿verdad? Es que desde el 2000 hasta el 2010 lo decimos completo, All right? Well, tal vez van a escuchar en algún momento, pero es muy limitado que van a oír eso. Pero en general es 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 10. Yeah. A partir de acá sí ya podemos ir haciendo las dos cifras. Podríamos, sí. Si usted lo desea puede decirlo completo, no hay ningún problema, ¿ok? Pero lo podemos dividir, all right? From uh, 2011, 2012, 2013, 20, etc. All right? Esa es la diferencia con estos eh, del 2000 para acá. Y llegamos al nuestro año, ¿verdad? Que es 2022, el año presente, right? 2022. Uh -huh. Y se saben los meses del año. A ver, ¿quién se sabe los meses del año? Who knows the months of the year? January, February, March, March, April, March April, May, March, June, June, June February, November, July, July May, August, 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 September, September October, October, November, November December, December. December. All right, very good. Good job, guys. You know the months of the year. And do you know the days of the week? Yes. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Sunday. All right, now Saturday. we have. Yes, now we have all the elements to say the date. Now we have all the elements to say the date. A ver, ¿cómo diríamos la fecha en una manera formal? Digamos, porque no hay una manera de decir la fecha, no existe. En cada región es una forma diferente, ¿verdad? No hay una forma que vamos a decir así se dice, no. Vamos a decir la más común, okay? The most common way of saying the date. Uh, okay, guys, I think it is 9 and 10. Pero digamos la fecha de hoy para llegar a culminar la clase, okay? To finish this class, we'll say today is. What day is November. it? November. First day. Jesus. No, the first The day. The day. It's month and day. No, no, the day. The day. Day. Mm -hmm. uh, today, today, Tuesday, I mean, I, right? Today is November. Yes, there you are. First, we say the day. For example, today is Tuesday, November the 29th of mm -hmm. 2022, 20 right? There we are. All right. Okay, people. Mañana vamos a empezar a decir nuestra fecha de cumpleaños, ¿okay? Para contestar "When's our birthday?" ¿Okay? Bien. Is okay. there any question so far? Is there no, any I question so far? Day. No questions. ¿Alguien no, se agregó? ¿Alguien se unió a la conferencia después que ya haya, había tomado yo la lista de asistencia? Mi coach. Ok, Verónica, one second oh, 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 oh. I'm sorry. Aquí estoy conociendo esta belleza de máquina, que no es mía, por cierto, pero está bellísima, le a decir. I like it very much. All right, vamos a ver. All right, Verónica, Right. Y Efraín, ¿se, se conectó Efraín? Sí, por ahí vi a Emilio, ¿verdad? Por ahí lo vi Emilio, está por ahí, me puso en el chat, sí, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ver, teníamos entonces a. Geraldina Coach. Geraldina, vamos a ver, Geraldina. Okay. Creo que ahí estamos ya, ¿verdad? Okay, vamos entonces a trabajar en la plataforma todos. Acuérdense que ustedes se pueden adelantar lo que ustedes quieran. Así que see you tomorrow. See you tomorrow, everybody. All right. Have a very good night. Bye. Good night. Bye. Good, night. Bye. good night. Bye bye. Bye bye. Bye-bye. Bye See you tomorrow. Bye. See you. Bye bye. Okay. Bye. Nice to meet you, bye.